dos. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acercó, venid, adorémosle. Tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Fidelidad por todas las edades. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Una clara voz resuena, de las tinieblas repudia, el sueño pesado ahuyéntase, Cristo en el cielo fulgura. Y
mirarnos, mas con piedad nos acuda. Al Padre te roba la gloria, gloria al Hijo en la altura, y al Espíritu Paráclito, por siempre alabanza suma. Señor, ha sido bueno con tu tierra. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud. Los lejanos escuchan lo que he hecho, los cercanos reconocen mi fuerza. Thank you.
aclamad al Rey y Señor. Del profeta Isaías. Mirad, la Virgen ha concebido y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Este comerá requesón y miel hasta que aprenda a rechazar el mal y a escoger el bien. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti. Amanecerá el Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá el Señor. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, vuestro Dios. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y de la mano
que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre presencia todos nuestros días. Y a la Virgen de la Profeta de la Altísima, hoy día de la Virgen Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Cristo, palabra de Dios, ha querido acampar entre nosotros para que contemplemos su gloria. Alegres, pues, por la esperanza, digamos, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Príncipe de la justicia y de la rectitud, haz justicia a los pobres y desamparados. Quédate. Rey de la paz, que de las espadas forjas arados y de las lanzas podaderas, convierte nuestras envidias en amor y nuestra hambre de venganza en deseos de perdón. Quédate con nosotros, Señor. Tú, que no juzgas por apariencias, discierne quiénes son los que realmente te pertenecen. Quédate con nosotros, Señor. Cuando vengas en una nube con gran poder y gloria, haz que nos podamos mantener en pie delante de ti. Quédate con nosotros, Señor. Pidamos a Dios que su reino se haga cada día más visible entre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la ya cercana solemnidad del nacimiento de tu Hijo nos depare los auxilios que necesitamos en esta vida y nos alcance el premio de la eterna felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Madre del Redentor. Gózate y alégrate, Virgen María, hija de Jerusalén. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos como Iglesia, un pueblo que peregrina, que visualiza el destino último, la patria eterna donde está Dios. Vamos a pedir en esta celebración por la peregrinación Sánchez Arroyo Consultores. También pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la cercana celebración del nacimiento de tu Hijo nos obtenga un remedio en la vida presente y tu premio en la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Que la tierra se abra y haga germinar al Salvador y que brote juntamente la justicia.
Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? No fui yo el Señor. Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Vuélvanse a mí y serán salvados, pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo. De mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua diciendo: solo el Señor es justo y poderoso. A Él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dejen cielos caer su rocío, y que las nubes lluevan al justo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá fruto. La justicia la verá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este día concluimos la primera etapa del tiempo del Adviento, tiempo de preparación y de esperanza en la manifestación gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. La liturgia, desde este contexto, enfatiza la acción de Dios en la historia, remarcando su unicidad y su poder universal, proyectado hacia una etapa final de triunfo y de eterna gloria. Ciertamente, ante la tentación en tiempos antiguos y actuales de buscar otros dioses y poner la confianza en ellos, pensando que son más poderosos que el Dios de Israel y que bendicen a sus súbditos con grandes premios y conquistas, viene una aclaración del profeta Isaías. El Señor Dios de Israel no tiene rivales que compitan contra su acción creadora y providente. Él es el único Señor de la historia. Yo soy el Señor y no hay otro. Los dioses extranjeros son apariencia, no existen, son invento de la fantasía humana. Y los que siguen este vano espejismo, tarde o temprano quedan defraudados. El Dios único y verdadero está proyectando una nueva realidad. Ha concebido la tierra para ser habitada. No la creó vacía, sino que puso al hombre como señor de esta creación. Aquí está el hogar de la humanidad y de todos los seres creados. Ellos están llamados a utilizar los bienes materiales con responsabilidad, pues esta naturaleza tiene un fin trascendente y su belleza proviene de la sabiduría divina. Sin embargo, también aquí en esta creación se desenvuelven una serie de acontecimientos aparentemente incontrolados, donde parece que vencen los falsos dioses. Los adoradores de ídolos se ven favorecidos
a tal grado que los mismos judíos han sufrido las consecuencias de la prepotencia de los paganos. Han sido dominados, exiliados y explotados. Ante esta realidad viene la pregunta: ¿nuestro Dios o no tiene tanto poder o nos ha abandonado? Si su poder es inferior al de otros dioses, no vale la pena seguir a un Dios tan débil. Y si nos ha abandonado, solo queda el desánimo y la desilusión. Por eso hoy se remarca que quien va conduciendo los caminos de la historia es Dios. Aún las victorias de los reyes paganos son un don de Dios y una reprensión para su pueblo, tan rebelde e inconsistente. Todos los anhelos humanos solo pueden ser satisfechos por su voluntad de hacerse presente en este mundo, por su operación en nuestra vida. Por eso, la voz del profeta es un ardiente deseo de que se manifieste la plenitud de su actitud salvífica en la situación actual, que se haga presente un reinado nuevo de justicia, de paz y santidad. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo, que la tierra se abra y haga germinar la salvación y brote juntamente la justicia. Esta realidad fecunda sobre la tierra se hará concreta sólo cuando el ser humano se convierta en un auténtico servidor de su Señor, cuando acepte el proyecto de vida y felicidad que se le ha ofrecido desde el inicio de su instauración como pueblo y asuma su misión de instrumento de conversión para todas las naciones. Alejados de Dios, van al fracaso. Vuélvanse a mí y serán salvados, pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. El anhelo proyectado por el profeta Isaías tiene cumplimiento con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, primicia de una nueva humanidad. Él es el rocío que fecunda esta tierra de la gracia y la bondad de Dios. Él es el justo por excelencia que ha entrado en esta historia para consolidar un nuevo pueblo consagrado al Señor. Los cielos se han abierto y ha brotado la salvación con su presencia en nuestra humanidad caída. De ahí que en el Evangelio, ante una pregunta de Juan el Bautista, nos describa las acciones salvadoras del Señor. En efecto, el Bautista es el predicador, el profeta que aparentemente ha fracasado en su misión. Está en la cárcel y casi sentenciado a muerte. Su palabra no ha tenido ningún eco. Los poderosos lo han vencido. Los que fabrican sus ídolos han logrado el objetivo de callarlo. Y como muchos otros, está consternado, pues ha anunciado la intervención poderosa de Dios con la presencia de su Mesías y nada de lo que preveía se está cumpliendo. De ahí la pregunta: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Es el cuestionamiento ante tantas expectativas humanas no satisfechas. Muchos quisiéramos que Dios interviniera de otra manera en este mundo, de forma más clara, más efectiva y actual, sin ningún velo que oscureciera su rostro y que manifestara su poder abiertamente. Únicamente las personas de fe logran discernir la pedagogía divina que no irrumpe arbitrariamente en las decisiones humanas, no violenta nuestra libertad ni impone su voluntad a la fuerza, y sí nos presenta signos que debemos observar con espíritu de fe.
Dios está actuando desde su sabiduría, dando luz a los ciegos, levantando a los que están postrados por el suelo, restituyendo a los relegados y discriminados su dignidad, dando vida a los muertos y haciendo realidad el reino de Dios con una buena noticia jamás antes proclamada. Como vemos, concluir una etapa de la liturgia no es una mera sucesión de los tiempos, es adquirir una nueva visión de la vida, es acercarnos a Cristo en su encarnación actual, es decir, nuestros hermanos, los más cercanos y los más necesitados. Así actúa Dios en la evangelización de nuestra patria, se acerca a nuestra realidad limitada, a nuestras falsas concepciones e ideas de la fe, y las purifica con una sutileza de Padre misericordioso, entregándonos una madre tierna y portadora de la verdad. Ella cambia la mentalidad de los habitantes de estas tierras y los lleva al verdadero Dios. Los transforma en dóciles discípulos e incansables misioneros del Evangelio de su Hijo. Unidos a su corazón materno, podremos recibir a Cristo como un rocío fecundo que transforma nuestra vida y nuestra tierra producirá su fruto. Así viviremos una auténtica Navidad. Nuestro Dios es un Dios que salva. Supliquémosle, pues, llenos de confianza. Unámonos a cada petición diciendo: Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Por los cristianos, que seamos para todos los hombres testimonio de aquella alegría, oremos. Ven, Señor Jesús. Por los hombres de nuestro tiempo, que no cierren en su autosuficiencia, sino que se abran para acoger al Señor que se acerca, oremos. Por los que sufren, que experimenten la oración y el amor de los hermanos, la venida del Señor, oremos. Por todos nosotros, para que al confesar que en el Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, se han cumplido las promesas hechas a los pobres, se han cumplido las promesas hechas a los padres. Nos dispongamos a recibir aquellos bienes que Dios promete darnos en su última venida. Oremos. Por la peregrinación de Sánchez Arroyo, consultores. Oremos. Concédenos, Señor, los bienes que te hemos pedido y haz que toda nuestra vida sea una espera constante de tu venida. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oh.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano. Para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse, para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá sobre las nubes del cielo, revestido de poder y de gloria. En aquel día terrible y glorioso, pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor, que entonces se nos mostrará lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Sí. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Todos los orientes fluirán las aguas y una fuente
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, a los recién nacidos que los viene a presentar ante nuestra Madre de Guadalupe, los enfermos, los ancianos, también sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día, un bonito retorno a sus hogares. Amen.